El Premio Estatal del Deporte brinda reconocimiento público por contribuir a elevar el nivel competitivo del deporte nacional. Este premio apoya y promueve y reconoce anualmente a los atletas y entrenadores más destacados que desarrollan actividades en beneficio del deporte en el estado. En la 23ª edición del Premio Estatal del Deporte, el gobernador del estado, César Duarte Jaques, entregó este galardón a Ashley María Arana en la modalidad de deportista y Gabriel Alarcón Gómez como entrenador, en evento previo al desfile cívico-militar del aniversario de la Revolución Mexicana, recibiendo a las chihuahuenses una medalla conmemorativa y un estímulo económico de 70 mil pesos. Se contó con la presencia en el presidium del mandatario estatal, así como Javier Garfio, presidente municipal de Chihuahua, junto a Marcelo González Tachiquín, secretario de Educación, Cultura y Deporte, y Luis Alfonso Rivera Campos, director del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física. El 14 de octubre del presente año se celebró la 23ª edición del Premio Estatal del Deporte, donde se contó con 16 deportistas y 7 entrenadores como candidatos a este reconocimiento, y se eligió al mejor deportista y entrenador que, en base a sus logros con el periodo de octubre de 2013 al 15 de septiembre del 2014. Las deportistas reconocidas agradecieron a las autoridades, pero en especial a sus familias y entrenadores, quienes le ayudaron a destacar en este año deportivo, logrando los mejores resultados en este deporte. Los encargados de elegir a los ganadores fueron 10 miembros del jurado previamente insaculado, integrado por representantes de asociaciones deportivas, medios de comunicación, directivos, así como ganadores del Premio Estatal del Deporte en ediciones anteriores. Ashley y Gabriela fueron premiadas además y reconocidas por el gobernador del estado, César Duarte Jaques, quien dijo que esto traza una nueva expectativa, por lo que buscarán mejorar de inmediato el deporte en el estado, fortalecer y consolidar a los deportistas como semillero, que es el único camino a seguir, sembrando y cultivando y fortaleciendo la disciplina deportiva, porque a través del deporte cambian las capacidades y potencialidades de los niños y jóvenes.